La candidata a la gubernatura por la coalición Fuerza y Corazón por Jalisco, Laura Haro, dijo que la autoridad electoral deberá atender las quejas interpuestas con anterioridad sobre violencia política de género. Hizo un llamado a la civilidad para que este proceso electoral se viva en paz. Yo seguiré hacia adelante. Yo hoy, lo digo de manera clara, le pongo punto final en lo que a mí corresponde como candidata a la gubernatura, y la autoridad electoral deberá de atender las quejas, las denuncias y hoy la petición que yo les hago. Pero para mí, el día de hoy, este asunto le pongo un punto final, porque yo estoy convencida y concentrada en concluir este proceso como lo he venido haciendo. Dijo que después de lo sucedido en el tercer debate, ha sido víctima de una campaña en su contra en la que ha sido revictimizada, por lo cual solicitó al IEPC se brinde capacitación en materia de prevención de las violencias. Mayra Carrillo, Jalisco TV Noticias.